Radio Educación está de estreno. A partir de este lunes y durante la primera semana de marzo, el 96.5 de FM y 1060 de AM tiene 5 nuevas ofertas de contenidos dirigidos a diversos públicos. Estos nuevos programas se enmarcan, pues, no solo en esta necesidad que ahora tienen las audiencias de participar, ¿no?, de involucrarse con los contenidos, sino también paralelamente con los objetivos que actualmente se están buscando en la Secretaría de Cultura, como tiene que ver con la promoción, por ejemplo, de las lenguas indígenas, la inclusión. De hecho, estamos incorporando un programa que tiene que ver con la diversidad sexual. Control Z hace alegoría al comando de teclado para borrar una escritura. Busca ser un espacio de discusión para jóvenes. Por favor, escúchenos, acompáñenos, critíquenos, opinen. Las redes sociales tendrán una parte importantísima. Periodismo Hoy, reflexión sobre el periodismo profesional y su función social. Este programa lo que pretende es encontrar esa ruta que como periodistas perdimos hace muchos años, que fue la confianza ciudadana. Yolotl, palabra náhuatl que significa corazón, está dirigido a los niños para que conozcan y reflexionen sobre los valores humanos. Para aportar un granito de arena a la reconstrucción del tejido social, para aportar un granito de arena por el amor. En Variopinto 69 se abordarán temáticas en torno a la diversidad sexual y de género. Queremos hacer una alfabetización y quitar este heterocentrismo y la heteronormatividad que hemos creado también desde cada uno de los discursos de los medios. La música de los 5 continentes se hará presente en nuestra Fonoteca Presenta. Los archivos sonoros que existen de música de muchos géneros siempre han sido la columna vertebral de la radio. Los 5 programas que se suman a otros 3 lanzados en febrero forman parte de la renovación de Radio Educación con 95 años al aire y que también suena por internet. Son 13 programas de 39, es decir, prácticamente el 30% de la carta programática. 11 Noticias, Cindy Anabel, Cerdas Salinas.